Entonces, lo que vamos a hacer ahora es describir lo que hay arriba de la mesa. Estas son las lamparitas que vamos a utilizar en este orden. Esta dice 12 watts, pero en realidad solamente una caja, es un envoltorio para que no se dañe la lamparita. Así que la voy a poner así para que no se confunda. Acá hay una de 25 watts, que es la que está colocada acá. De 25, de 40, de 60 y de 75 watts. ¿Tá? Las vamos a ir cambiando a medida que vayamos haciendo la experimentación. O sea que tenemos que hacer varias rondas de experimentación. Sí, claro. Experimentamos con esta, luego la cambiamos, experimentamos con esta y así hacemos todo lo mismo con todas. Para después obtener una imagen clara de lo que estamos haciendo y poder, mediante procedimientos informáticos o electrónicos o químicos, o mediante los tres, poder sacar más datos. Tenemos un tester, un multímetro, que va a ser conectado en serie con todo este experimento, es decir, que vamos a conectar los electrodos y el tester a la vez a las soluciones que preparamos y al agua que hay por ahí, para ver cuánto amperaje consume cada muestra testeada o probada. Y a ver alguien que me diga qué es esto y qué es esto. La lamparita es un probador para que se mide una cosa con un corto que no identificable. Claro. Ahí va. ¿Y qué nos va a permitir hacer en el día de hoy esto? ¿Para qué nos va a servir? Va a ser que prenda la lamparita, digamos. Cada vez que. Que conectamos algo en corto. ¿En corto o? A ver. O sea, yo te voy a decir para qué sirve directamente. Sí, eso. Que sería para dar la intensidad de la cantidad de la corriente que nos. Ahí me gustó, la intensidad y la conductividad de la corriente en la solución que prepararon con Florencia Dotto, la profe de química, todos ustedes, ¿no? ¿Y esto? Como explicaste, es prácticamente para. ¿Cómo se dice? Para juntar o para ponerlo. Le metes uno en una solución y otro en otra, y ahí ves la conectividad entre distintas soluciones, y ahí va, o se va a prender la lamparita muy fuerte, es para testear la conectividad. Muy bien, vía luminosidad, porque no tenemos una. Nosotros no tenemos otra forma más a mano para hacer esto. Entonces lo que hacemos es conectarlo acá, siempre con mucho cuidado, tomando del lado de plástico. Conectamos ahí. Y sabemos que mientras este switch esté en posición de resistencia, estamos bastante seguros respecto a la interacción eléctrica. Si lo pasamos por acá, estamos con 220 por el enchufe, y si tocamos todo polo, volamos todo. Tiene que estar ahí para que quede en serie, ¿no? El electrodo, los electrodos. Es esto, es como si fuera un interruptor nada más. Entonces esto lo vamos a introducir en las soluciones y vamos a ver con qué intensidad prende la lamparita. Siempre vamos a estar desconectando y conectando. Solo conectamos cuando lo precisamos y desconectamos seguido, ¿tá? Por la duda. Y con el multímetro vamos a medir amperaje. Ya está, vamos a prenderlo. A ver. ¿El papel ya está en esto? Sí, estamos grabando, no las caras, sino el sonido y la mesa. Nada, la puse. ¿Cuántos amperes? Ahí. Todo. Está ahí. Vamos a esperar a ver si se va para abajo, porque esto está midiendo cualquier cosa. No tiene nada conectado y ya mide. Esto es fabuloso, ¿eh? Porque está mal el tema. Sí, no me digas. Sí, seguramente. Esto es cualquier. Es muy gracioso. Nada, nada. Vamos a tener que buscar un tester porque no tenía amperaje, pero ahora sí. Bueno, pudimos solucionarlo. Fácil, ¿verdad? Este tiene un, bueno, como todos, ¿no? Un conector común, que sería este, en donde cualquier cosa que se vaya a medir se necesita esto. Y tiene un conector que varía en la posición según la cual lo que quieras hacer, ¿no? Voltios y ohmios, la resistencia y voltaje, amperaje relativamente bajo y amperaje relativamente alto. Así que esto también lo vamos a utilizar. Bueno, ahí encontramos un amperímetro. Vamos a ponerlo así. Ah, están como fotografiando, ¿no? Claro, estamos filmando la mesa y con ese celular vamos a medir desde otro ángulo para que no se tenga más sentido. Tenemos entonces todas las. Sí. Excelente. Vamos a poder filmar con esto también. No, claro. Vamos a compaginar todo. Prolijito. Yo hubiera querido las clases virtuales. Imagínate dar clases con eso, qué perfecto. Sí, está bueno. Yo voy con mi cámara del año de 1930. Estoy todo pixelado. Sí. Hugo, si querés que te consiga algo un poco más arriba, tipo ponemos el trípode arriba como alguna cajita o algo. Sí, podría ser. A ver si esto es todo artesanal.
es un producto. Si no, mira, podría ser esto así. También. Si filma más o menos bien. Ahí, ¿no? Igual es de fierro, que no pasa nada. Ahí me parece está 10 puntos. Ahí está espectacular, sí. ¿Cuánto pusiste? Está luz. Eso es agua normal, ¿no? Es agua de eso. Si se cae, se cae. O sea, ahí persalada. Bueno, entonces empezamos. Vamos a empezar desde el agua destilada en adelante. Lo que vamos a hacer, Lucy, es un proceso de prueba de conductividad en el agua mediante electrodo con 220, directamente. Con mucho cuidado y todo, ¿no? Pero, ¿220 va a costar? Sí, sí. Bueno, le queremos meter de esta. No pasa nada, lo vuelo, hago yo la práctica. 100 milímetros tenemos, ¿no? Ah, acá no importa en realidad, ¿no? No, ahí no. Pues tiene que ser de 100 milímetros. En el otro, en la solución de nosotros. Voy a hacer la primera práctica, después quien quiera hacer alguna medición, siguiendo todo el reglamento de seguridad de los que hablamos, y yo que voy a estar acá también. Acá una muestra sería esta, ¿no? Siempre en modo resistencia. Sí, lo que vamos a hacer es hay que comprobar que no hay conductividad posible. Lo que tenemos que hacer es marcar primero los puntos donde vamos a medir. Hacemos una tableta, ¿no? Porque tenemos que hacer un par de puntos para medir. Tenemos que poder tener esto aquí abajo ya marcado con dos puntitos, por ejemplo, o tres puntos a distintas medidas unos de otros, se puede medir el punto A con el punto C, el punto A con el B con el C, y ahí vamos obteniendo diferentes medidas, pero vamos a ver uno que sea del tamaño apropiado con el recipiente. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene marcador ahí como para marcar? Yo, acá hay uno, yo justo traje uno. No, ¿y alguien que tenga una letra? ¿Toma? Tenés que marcar, por ejemplo, dos puntos, uno cerca del otro y uno un poco más alejado del otro. De los otros dos. Dale, metido, pues. Así sabemos lo que estamos haciendo, pues medimos los centímetros entre un punto y otro. ¿Más o menos alejado del otro? Sí, ahí va. Todo. Ahí va. ¿Empezamos? Sí. Bueno, muy bien. El agua destilada ya probamos que no conduce. No. Vamos a dejar la parte como para. Déjala ahí que se vea, tipo. Que se vea, la dejamos toda acá. Claro, y que la puedas identificar con la otra, con la. ¿Cuál es la letra? Ponele con el marcador ahí va. Agua salus. Ahí va. Agua mineral. A tomar agua salus. Agua sal. O sal, o AM, agua mineral. Todo evidenciado, ¿no? Luca. AM, parece. Bueno. Vamos a probar entonces. Muy bien. Entonces ahora los electrodos con una mano, ¿no? Que no se toquen ni nada, que no se chorree el agua para abajo. Ahora también. Solo estás viendo si se cierra el circuito. Claro. No estás midiendo todavía. No, todavía no. Vamos a hacer una vuelta con todas las aguas y después una vuelta con el centro. No medí nada porque no va a tocar nada. Capaz que no creo que domine, pero. En los puntos más lejanos, ¿ven? Sí. De lo que hizo Bautista, prende conciencia. O sea, ¿qué puede pasar si lo pongo en el más cercano? ¿Mínimo o nada? Más intensidad. Cuanto más cerca, peor. O sea, cuanto más cerca, más a favor de la lámpara. Claro, pero muy poca va a ser la diferencia. Para que vean si lo sigo juntando. Oye, ahí es un punto que no estaba medido. La de Dios, no. Y ahí, ¿sí? Tocas eso, si está la en peligro. Tal cual no pasa nada si se juntan, ya sabemos eso. Así que, como dijo la profe, agua destilada y cambiamos la muestra. ¿No? Sí. Ahora vamos al agua de pozo. Muy bien. Las dejamos acá. 100 mililitros estamos poniendo en todos casos, ¿no? Más o menos sí. Más o menos. Un poquito más por el tamaño de las puntas. Ok, pero siempre más o menos lo mismo. Sí. Ninguno pasa los 150, 170. Voy a hacer la segunda para que vean bien y después les voy a pedir que tengan ustedes confianza y que venga alguien que se tenga fe. Yo. Bien ahí. ¿Ven cómo es el procedimiento?
nunca tocar esto y nunca permitir que el agua llegue a la mano, ¿verdad? Siempre sí, sí, sí. Desde, solo desde tocar los puntos con la salpica y con las puntas de... Agua de pozo, ¿verdad? Sí, correcto. Es agua. Ahora le damos al Bauti para que rotule. Un electrodo, otro electrodo. Oh, ¿esto qué es? Agua de pozo en los puntos más lejanos. Sin filtro, no, sin filtrar, es agua de pozo sin filtro. Sí. Y en los puntos más lejanos. Ahora voy a cambiar al más cercano. Agua de pozo es conocida como agua salobre porque tiene todo tipo de sales. Claro. ¿Sí? ¿Saco? ¿Qué toca hacer ahora? ¿Meter en agua destilada? Sí. ¿No? No, como desenchufar primero. Ah, ahí va. Tomo con, así, sin tocar nada, desenchufo y al descanso. Y le damos a nuestro rotulador de confianza. Sí, lo que quieras que algo que para vos signifique lo que es lo que tiene ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta es la solución preparada con la profesora de química que tiene 18 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. No, por litro. No, por litro. Por litro. Sería por litro. Ahora repetimos de vuelta eso para que... Es agua de pozo. 1,8 gramos... No, es agua. Ahí va. Ah, está. 1,8 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. Ahí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere pasar? No sé, Lucy o alguien quiere... No, eso, sí. Él ya había... Adelante. Si algún compañero ve... Que el compañero que está midiendo está incurriendo en un proceso que no corresponde, le tengo que decir, para. Pásame. ¿Está? Por la seguridad que yo me... Bueno, y lo dejo primero agarrando. Exactamente. Yo estoy más así. Eso. Siempre para abajo. Para que si te chorrea no te venga para la manreba. Y empezamos a enchufar. Eso. Y ahora sin tocar el frasco, ni la parte negra de los electrodos. Para. Pero tenés que apoyar en los puntos que están marcados. Ahí va. En los más lejanos tenemos esa luminosidad. ¿Sí? Después, en este bajo un poquito la intensidad. Ahora acercamos. Casi ni. No, tenés dos puntos acá. Sí, este, sí, pasé y no. No, pero cambié el de la mano derecha. Ahí. Y bueno, no hace mucho el cambio. No, es muy alta la conductividad. Sí, ya. Sí. Es como que estemos metiendo un mercurio, ¿verdad? Creo que no toca. Exacto. Muy bien. Excelente, ahora estamos descansando ahí y ahora le damos a Bauti para que. ¿Quién anota todo esto? Está todo grabado y después sacamos los datos. Bueno, yo ahora puesto un cuadro. El tipo de agua conduce poco, mucho, y voy poniendo agua estirada, agua estirada, no sé qué, conduce poco, prende la prensa. Bueno, pero es lo mismo que está haciendo. Está, pero tiene. Bueno, pues hágalo, entonces así. Sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ahora tenemos la... Claro, ¿esa? Porque yo soy de la época donde no se grababa todavía, que hacerlo era este el momento. Claro, perdías. No había una edición del práctico. Ya en el momento se agua, como más algo. Sí, bueno, ahora tenemos una solución de... No llega a ser un gramo, es 0,9 gramos en 100 mililitros de agua. Muy bien, Lorena. Muy bien. Y vamos a medir amperaje. Así que vayan agarrando coraje. Vayan agarrando coraje para medir amperaje. Para eso son 100. Siempre va para Bauti. Esto está antes de volver a la mesa. Siempre haces ese circuito. Primero lo saco. Sí, sí. Ahí va. Con fe. Con confianza que no pasa nada. Teniendo respeto a la corriente no hay problema. Eso, sí. Muy bien. Sin tocar el frasco, ahora baja tranquila que no te va a pasar nada. Solo no toques el frasco. Este supuestamente es menos que el anterior. Pero se ve bastante. ¿De cuánto? ¿De cuánto es la lamparita? De 25 watts. ¿Y las otras? Son mayores. Después se queda con varios. Tal vez conviene probar con las otras y ahí tal vez podría darse. Sí. No ha cambiado tanto. Porque tenés que levantar el frasco para que cambie. No es lo mismo. No pasa nada. Casi cada vez. Muy bien. Se enchufó. Bien ahí, excelente, lo dejamos descansando en el agua. Lo que pasa es que cuando la solución es conductora, toda es conductora. Sí. O sea, yo puedo poner un punto acá, acá. ¿Trae esta biota? Sí, pero yo lo hice. En el primero que tenía. Es casi la misma. En realidad, como no era conductora, cuando vos acercabas el electrodo, y ahora vos. Para mí era eso lo que. Claro, claro, porque estaba. Lo ibas como acercando y era como la distancia en el espacio en el conductor. Pero acá no. Para mí no debería.
¿Qué les queda el agua de hoy? Por último nos queda el agua que está saliendo actualmente por la canilla. Que tiene alrededor de 440 miligramos de sal por litro, era, ¿no? Pero no quieren hacerlo con 100 mililitros, capaz que queda mejor. Sí. Igual era agua de la canilla, o sea que se puede tirar, ¿no? Sí, por eso. Claro, no. Las muestras dijo Florencia tienen que ser todas de la misma cantidad, ¿no? Bueno, ¿quién va a pasar? Dale, con fe, está todo bien. Sí. Esto es como trabajar con fuego, si vos tenés cuidado, no hay problema. Hay que prestar atención, ¿no? Ahí va, con una mano, pero con seguridad, con firmeza. Sí. Ahí va, eso. Y con confianza le pones en... Eso. Ahí todo. ¡Buah! Está igual. Sí, está muy bien. Es menor que la de 1.8. Sí, no se nota mucho el cambio. Sí, se siente un poquito. Pero está. Sí, no se siente. Igual todavía no sé si son 100 mililitros, o sea, creo que es un poco más. Sí, no, 100. No, son 100. Más o menos 100. Está, entonces. Lo que le explicamos a Lucy es que después, por un procedimiento informático, nosotros vamos a reducir el video a una calidad de colores mucho menor, por ejemplo, a 16 colores, 856 colores, y vamos a ver el blanco, el brillo de la lámpara, hasta dónde se expande. Y desde el filamento hacia la expansión máxima que tenga, vamos a tratar de con física, con reglas físicas, vamos a tratar de obtener más datos de tipo experimento. Si hicimos todo, tenemos que usar o el tester o cambiar la lamparita. Ahí va. Vamos a hacer con estos dos de vuelta para que quede bien a prueba. Si ves un cambio, lo anotás. No creo que aplique mucho. No, yo creo que sí, porque somos 100 mililitros. Pero el tema es que es el doble. Después vemos el video. Va a ver qué es. Aunque Lucy ya sabe lo que va a cambiar y lo que no, porque... No, a cambiar porque la sustancia sigue siendo la misma y tiene la misma cantidad de electrolitos. Así que, sí, obvio, pero no va a cambiar la intensidad. Son propiedades intensivas, no depende de la cantidad de la. Exacto. Wow, ¿de cuánto se salió? De 25 watts. Está, porque hay que probar después con las otras, ¿no? Claro. Para abajo los electrodos siempre. Así que sí, eso. Está. Si chorrea, que chorrea en la mesa. No le ponga tocando, ¿no? Igual, igual no va a reventar porque no, eso está. Prende la mostrarle a Lucy que prende, se puede tocar que no hay problema. Es como un interruptor, Lucy, no pasa nada. Da igual, pero. Mueve. Para abajo, Lucy. Ay, ahora sale el sol, pero qué tiempo, loco. Es menos. ¿Aprende eso? Sí, es menos, creo. Cambió, sí, pero ese era el de hoy. Este es el mismo. Estamos haciendo lo mismo. A ver, acercalo. Yo siento que tiene menos. No, es el mismo. No, mira, ahora no prende. Ahora prende, sí, pero muy poquito. ¿Prende? No, sí, sí, demasiado poquito. No queda evidenciado, pero. Ahí los tocaste. Estabas tocando los palitos. No, sí, o sea. Igual cuanto más acercas, más intensidad hay. Yo eso ya lo probé. Esto lo enchufamos ahora. No, pero este ya lo habíamos probado, de ese mismo. Está bueno, entonces el otro sí, pero se siente con menos intensidad. ¿Y quieren probar con el esposo también? Sí, dale. Todo lo que hayamos toqueteado, sí. Porque no vale lo anterior, ¿no? Es como que no vale lo anterior. Sí, Bauti. No. Otra persona. Bauti, dale. Él no te bajaba. ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? La de Bauti, sí. Bauti, ahora. Con fe. ¿Y quién falta? Vamos a quemar a quien falta. Ya, falta. Acá y ahí, ¿no? Sí. Pero si no es el quieren... asistente que tiene todos los controles acá. Está llevando todos los pasos. Si se van a poner muy nerviosos o algo así, no, pero anímense que no pasa. ¡Chúpate! Uy, no. Uy. Hay como tiempo de eso. El Parkinson. Está. Sí, pero como que siento que ilumina menos, ¿no? Es que puede ser. Bueno, pero cuando algo va a hacer eso de la foto, capaz claro, no puede comparar. Es que puede ser que ilumina. Claro, al ojo por ciento. O al final de todo. Al ojo por ciento es igual. El tema es que... Y medio como el tester. Al ojo por ciento es igual. Ahí va, con el tester no es igual. Y en la pantalla creo que tampoco se va a alcanzar a notar. Excelente. Claro. Bueno. ¿Falta alguna más o podemos cambiar una lamparita? No, cambiar la lamparita. Vamos a ver. ¿Cuál sería el objetivo de cambiar la lámpara? ¿Qué les parece? Y ya podríamos medir entre los que tienen mayor electronegatividad si ya ahí se puede diferenciar cuál tiene más y cuál tiene menos. Exacto. Esta lamparita es más sensible a la conductividad, por lo tanto va a prender casi en todos los casos. Claro, una de 100 o 200 watts va a costar más, va a tener que recibir mayor cantidad de carga para poder encender con una luminosidad apreciable. Las que tendríamos que usar
sería la mineral no y la destilada, bueno, la destilada no la usamos. O sea, las que iluminaron menos en este caso. Está, la mineral no la usamos. Ah, porque... la salteamos sabiendo que van a casi la... no prender o prender demasiado poquito. La mineral me parece que no va a prender. Sí, todo menos la mineral. Tenemos una que es, no es el doble, pero es tres cuartos o no sé, cuatro quintos de lo que. Pásame la de OCE. Estamos haciendo medio bien las cosas, Lucy. Si nos está pasando algo a nivel químico, todo bien. No, está todo bien. Yo no descartaría ninguna. ¿De cuándo se sabe? Porque cuando yo quiero comprobar una hipótesis, tengo que experimentar para... Bueno, capaz la destilada, ¿no? O sea, porque ustedes suponen, no va a pasar nada y capaz que no sé si pasa. Pero vamos con la mineral, pero va a pasar eso, hay que... Ahí tengo los puntos más cerca. Y sigue, pa. Y ahí los más lejos, puta, sí se nota. La de OCE bastante. Me parece que la de es la de OCE. La mineral me parece que no va a prender, o va a prender es demasiado. Para abajo dice todo, sí. Mineral. Pero no insisto con eso. El agua va bajando por los electrodos. Puede llegar el caso de que. Acordamos hacer como los europeos, ¿no? Todo. Perfecto. La mineral no va a hacer. Lo quemó la electroda. ¿Quién no hizo nada? Bueno. A él no le tocó todavía. ¿Vas a hacer la de todo? A él le tocó. No, esta es la mineral. Sí, es mineral. Sí, no sé por qué. ¿Por qué vas a hacer la mineral? La mineral para ver. Hay que beber. Bueno, claro, todo. Sí, sí, sí. Ahí. Qué catablú. Haremos una pregunta a Lucy después que haga la. Que Mateo haga la práctica. No. Por eso de ello que decía yo. ¿A eso ya no le da? No va a aprender porque no le da. Vamos. Entonces, ¿por qué? Bueno, pero era una hipótesis que tenía que comprobar. Ahí yo no la compruebo. Porque podría estar quemada la lámpara, ¿no? Pero. No, ahí no alcanza. No, porque habíamos probado en el otro antes. Está quemada. Viste que nosotros estamos dejando descansar el agua destilada siempre, ¿no? Los testigos ahí. Se supone que están jugando. Eso. ¿Qué pasa si el agua destilada llega a una muestra de las otras? ¿Altera algo? No, la concentración de una gota nunca te puede alterar ese volumen. Además que no tiene... Salvo que le pusiste conductividad. Claro. Si es menor conductividad, pues le agregas con dos gotitas. Sí, sí, sí. Haces una mezcla. Claro. Es entre agua mineral y... Y destilada. Ah, y diluir la solución. Claro. Menos cantidad de electrolito por líquido, ¿verdad? Sí, claro, ya diluí la solución, mayor volumen y mismo absoluto. Bueno, otra persona, bueno, arranco yo otra vez. Bueno, ahora la de. Esta ya, ya, ya pasó, ¿no? Ya está. Me quedo a una medida de. OCE ya probamos, pásame mineral. Después que hagamos con las lamparitas, más rápido así, ya empezamos con el tester. Esa es la de pozo que ahora con esta lamparita habría que probarla, no sé, pero. Muy bien. Yo creo que va a aprender todo poco. Si estamos inseguros de lo que estamos haciendo, ¿tá? Para probar las lamparitas, ahí. A ver. El agua de pozo también. Claro, prende menos que la otra. Eso. Y ahora voy a los puntos más. Estos son los puntos más lejanos. Sí. Y ahora vamos a los puntos más cercanos. Sí, sí. Te das cuenta. Sí. Pasa que los puntos más cercanos tendríamos que acercar más, ¿no? Sí, luego si ya empezamos así, claro. Está, igual lo podemos acercar. Un poquito para adentro de cada uno. Después, cuando hagamos la medida con el tester, por ejemplo, pero cambiamos. Hay mucha diferencia. No, este y este no, te es quedó casi la misma. Exacto. Ahí está. Ahora vamos más rápido. Esa es menos que la de OCE. Sí. Ahí la tenés, sí, ahí. La de OCE todavía el, la al, está al ojímetro. Nivel. ¿No? Además, le paso la de 0,9. Si quieren, no, o sea, lo que yo... va a valer es la si medida de esta que me la hora. Claro, claro. ¿Dónde con esto ya? ¿Así? Porque este ojímetro. Esa la de al ojo por ciento. Lo hacemos rápido, ¿está? Miro rápido con cada lámpara. Sí, igual ya participó. 0,9. ¡Oh! Disparate. Esa es la de 0,9. Más que 12, pero un montón. Sí, es notoria la diferencia. Ilumina la mesa. Ni siquiera hay cambio. Lo que pasa es que 0,9 gramos por y 12 tiene 0,4 no de 400 claro. Miligramos por litro. O sea, esta tiene el doble que la 2. Sí. Y acá tenemos. Bueno, y ahora tenemos el doble que esa. ¡Fua! El doble que esa. O sea que casi. Sigo yo y después cambiamos de persona y la otra persona casi prueba cinco veces la misma lamparita todas las medidas, ¿les parece? Sí, así sí, nos sí. Acercamos al tester. Esa
Esa tiene casi 5 veces lo que tiene el agua de Ose. Bueno, en los más lejanos. No, sí. Para mí está, ya está dando su máxima. Sí, me parece que ya no hay manera. Sí, no hay manera. Ahí te das cuenta que ya. No hay manera. Está haciendo burbujitas. ¿En serio? Eso no queda ningún. No sé si queda en la cámara. Difícil no. Porque está el vidrio antes, no, pero mira. ¿Ves? Mira el electrodo que está a la izquierda, Bauti. Sí, se ve. Ahí, es verdad. Está como... No queda en la cámara. Está haciendo corto y está tratando de empezar a hervir. Es como una cosa no, así. No, está haciendo como una electrólisis. La electrólisis es la descomposición del agua por medio de la corriente eléctrica. Se descompone en hidrógeno y oxígeno. Ah, bien. Para recogerlo deberías poner, en vez de eso dentro de un tubito invertido con agua, dos tubos de ensayo invertido, meter los electrodos adentro, se pasa un buen rato corriente, se va saliendo el agua a medida que se van formando los gases. Esa es la burbujita de hidrógeno y de oxígeno. ¿Qué? ¿Y eso se puede recoger por el vapor? No, se recogen por desplazamiento de agua. Y ahí sabes que el hidrógeno es explosivo y el oxígeno aviva la llama de una vela. Entonces, uno explota, capaz que en otro momento puede hacerse práctico, ya está claro. Es que con Florencia tenemos idea de más adelante volver a hacer otra cosa, porque bueno, queremos probar alcoholes también. Se puede hacer, porque para medir volúmenes, vos llenás estas dos probetas de agua, ¿no? Con el agua que pongas ahí. Las llenás las dos. Las das vuelta así, para que el agua no se salga. ¿Cuál era que tenía agua de la canilla? La de Ose. Por una diferencia de presión, yo logro dejar el tubito invertido lleno de agua. Y el otro también. Entonces, dentro de cada uno de estos, tengo que meter, no va a poder ser eso, pero puede ser tipo el otro. O dos carboncitos, hacen lo mismo, cierra el circuito y esas burbujitas que empezaron a ver ahí van a ir produciéndose en cada electrodo y van a ir sacando el agua de acá. Y ahí además se ve que se forma el doble de uno que de otro, porque hay doble volumen de hidrógeno que de oxígeno. Hasta que se vacía todo el tubo, ¿por qué? Porque cuando entra una cosa tiene que salir la otra. Entonces, a medida que entra el gas, el agua sale. Entonces, cuando lo lleno del gas, supónganse que se salió todo el agua por esto, dejo el tubito así, boca abajo, acerco un fósforo. Si la llama del fósforo se aviva, o sea, se mantiene prendida, es porque esto era oxígeno. Y en el otro, cuando acerco el fósforito, hace ¡pum! Explota. El hidrógeno es un gas explosivo, por eso explotó el del Zeppelin. Antes se llenaban los globos hidrostáticos de hidrógeno porque es un gas barato, pero explosivo. No sabían explotar todo. Se quiso formar un pucho alguno de arriba. Se quisieron ahorrar unos pesos con el helio. El helio es otro gas liviano que permite inflar globos, pero es caro. El hidrógeno es barato, pero es explosivo. El helio es el que te hace cambiar la voz de tono, ¿verdad? Sí. Pero por eso las industrias que producen hidrógeno no lo pueden liberar a la atmósfera, tienen que quemar o algo, o combinar, porque si larga todo el hidrógeno de una industria al aire, explota. Claro. Todas las industrias tienen control de calidad en sus efluentes, en sus cosas. Ese práctico, eso que veían ahí, eran esos gases. Se estaba produciendo en la electrólisis. Y antes, cuando el agua de Ose tenía menor, teníamos que agregar un electrolito, como pusieron ahí. Electrolito es algo que ioniza el agua. Si no, no circulaba, porque todavía estaba circulando como está. Concentraciones mayor. Bueno. Deben de haber ido agregando, aumentando, ahora estaríamos en ese volumen. Cantidad, pero capaz que hace unos años estaba menos, porque yo cuando hacía estos prácticos no conducía la corriente el agua de Ose. Nada. Viste que hasta la sal tiene una el agua sal es mineralizada. Ah, es mineral, tiene sales, aunque sean sales que podemos consumir,
que no va a ser salir bien controlada a los efectos de la conductividad, es lo mismo. Claro. Viste que por algo la consumimos, agua mineral tiene, tiene sodio, tiene no, pero todas tienen sal. La única que no tiene la destilada, que justamente se le eliminaron por destilación. La destilación ¿se puede tomar agua destilada? La destilación es eso. Para obtener un hidrógeno. O sea, si vos en tu casa ponés a hervir fideos, ponés una tapa, el agua que te queda en la tapa está destilada, como quien dice. Porque se evaporó, chocó contra la pared fría de la olla. De la, y condensó. Y condensó. Esa agua no tiene sal. Para saber, por ejemplo, si yo quiero obtener un litro de agua por ay, día, no sé, tiene que estar, no sé, 6 horas hirviendo agua. Todo el día. Y condensándola. Hay que recogerla. Es lo que pasa en la pared del baño, en el espejo, en el, cuando uno hierve agua, se choca contra una superficie y condensa la gotita esa. Por eso, si uno, si uno pone mucha sal y la deja hervir mucho, en realidad queda más salada la comida. Por eso, vos porque estás... le eliminás el agua y cada vez se concentra más la sal. En vez de sacar la sal, sacás el agua. Sacás el agua y le... O sea, ahí concentrás la cantidad de sal aumenta porque es menos, menos cantidad de agua. Exacto. Pero hay gente que le dice, ah, le voy a dejar un buen rato para que, porque le puse mucha sal y es peor. Es peor la hay que dar más, más sal. A menos que concentraras el agua. ¿Hacemos otra, otra ronda más? ¿En qué quedamos? ¿Quedó interrumpida esta o terminamos? No, yo quedó, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la profe pidió que hiciéramos escala. Sí, exacto. Sí, por eso. Igual, chiquilines, qué linda actitud de trabajo en grupo, pues son un montón y están todos reconcentrados, ¿no? Es un precioso grupo. Está re bueno el trabajo que están haciendo. Nadie está por fuera. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué estamos midiendo? Ahora el agua de pozo. Agua de pozo. Ideal de todo. Esa es supuestamente. Pero se olvidó la lamparita. Esa es la de. ¿De cuánto es? No. Teníamos toda la. Esa es la que tiene. No pasa ni nada, creo. ¿De cuánto es la lamparita? Esta es 60 watts. La que. O sea, esta de las anteriores, en la anterior tanda con la lamparita de 40, parece ser que es la que tiene menos. Bien. De pozo. Sí, en algún momento la vamos a tener que descartar. La que te la vamos a hacer de menor a mayor. De menor a mayor. Ahí va. Acabamos de descartar el agua mineral que consumimos nosotros porque no tuvo ningún tipo de efecto. Todavía no se va el agua de pozo. Estos son los puntos más cercanos. Sí. Porque hay una ladita, ¿no? Sí, claro. Esto es solo con procedimiento. Ahora sería la de 11. Sería la de 11. Ahora la de 11, que tiene 0,4. Quedó 100 ahí, pues yo saqué, puse esa. Sí, está, tiene un poquito más. Sí, está bien, está bien. Tiene. Sí, está perfecto. Vamos a mostrarle la cámara. Esa tiene 0,4. ¿0,4 qué cosa? Tiene 0,4 miligramos, gramos, perdón, en 100 mililitros de agua. Es 0,4 gramos. 0,4. Sí, 0,4. Sí. Yo igual, sí, sí. Puntos más cercanos. Sí. Hay que tener cuidado. Puntos más lejanos. Baja un poquito, pero está. En la cámara no se, no se alcanza a apreciar. No, porque está, aparte la luz directa en la cámara afecta la calidad de la filmación. Sí. Igual, igual si no pasa nada. Si no pasa nada, pero si estamos haciendo todo como los alemanes, ¿viste? Como los suecos, no, entonces hay que. No. Pásame la de 0,9 ahora. El profesor ahí, ¿viste? Penaliza. Esta es el doble que la de 12. O sea, 0,8. 0,9. Sí, 9. Un poquito más. 0,9. Está. Sí, en realidad es el doble porque ahora ya está en 0,45 la de 12. Bien. Puntos más cercanos. Sí. Igual esa no está pila más que la de 12, ¿no? Sí, sí. Sí, un montón más. Esta es la de. Sí, casi no, no hay ningún hay tipo de. No hay diferencia porque ya llega al tope. Me parece cuando que llega al tope, ya. No sé si llega al tope. La de 1,8. La de 1,8. Pero no se va a notar porque me parece que ya llega al máximo. Sí, por eso. Otra vez. El máximo debe estar entre 0,6 y 0,7. Algo así. Bueno. Y ahora tenemos el doble que la anterior. Que viene a ser 5 veces más que la de 12. Y el doble que la de 0,1. Pa.
ahí ya hizo un ruido cuando me dijo que antes no había pasado. Y la electrólisis se da en mayor grado, ahí pues sale mucho más burbujita. Se ve la burbujita de acá. Se ve mucho más burbujita. Pa, ahí salió una burbuja. Y está, ya acá, el ojo no creo que aprecie la diferencia. No, pero mira, si lo mueves se ven tipo la burbuja. Se ve como un... Más burbujas. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay mayor... Se ve de hace rato, yo había visto. Mayor polenta ahí ahora. Sí, porque tiene capacidad de, digamos, de explotarse más, entonces... Claro. Y ahora nos queda la última. Ahora nos quedaría la última lámpara. Última solución, última lámpara. Última lamparita. Muy bien, y después viene el tester. Y el tester lo hacemos. La electrólisis es un método de obtención de muchos productos que consumimos. Por ejemplo, se hace la electrólisis para producir el aguaján que compramos. Bueno, así que tenemos una hora, Antonella, de 75 watts. Sí, yo la voy dejando ahí para que quede competitiva. Bueno, ahora podemos volver a comprobar igual también con la de 12, ¿no? Vamos a ir con la de pozo 12 todos de vuelta, menos la mitad. Porque todavía. Con esas tres que probamos. La de pozo funcionó. ¿Cuál era la de 12? La de pozo primero. La de pozo primero quedó. Está, falta enchufar. ¿Cuál es? La de pozo. Esta es 75 watts de agua de pozo. Es. Muy poquito. Para mí va a brillar, pero con la mineral en la primera. Los más lejanos. Muy bien. Sí, muy poquito. Después está bueno probar. Y a los cercanos. A ver, sí, un poquito, sube un poco, pero. Se nota poco. Igual me parece que el cercano y el lejano es medio lo mismo. Es que el cercano y el lejano tenemos la misma distancia, tipo casi un triángulo. No, mira, es como un triángulo equilátero. Acá se nota. Pero capaz que. Mirá. Acá sí se nota. Ahí se nota. Pero con otras aguas no se nota nada. Es como si no, no, se tocaran las dos puntas. Si llega al límite entre los más cercanos, igual entre los más lejanos ya es lo mismo. Eso. Bueno, ahora la de 12 que tiene 0,4. La de 12 con 0,4. Estamos tratando de seguir todos los criterios de seguridad posibles como para que todo salga bien y por ahora viene saliendo bárbaro. Los más cercanos. Y me voy a alejar gradualmente. Hay una baja. Sí, hay un no es mucho, pero. No es mucho, pero baja. Vamos a ver después con el tester, ¿qué es eso de mucho sí. poco? Sí, debe ser 0,01. ¿Qué es? No, tampoco, pero. No, sí. Y vamos a medir el amperaje, lo vamos a contar en serie con el circuito o medir el amperaje. Eso no debería ser. Ahora pasame la de 0,9. ¿Cuánto le queda a la clase? Como media hora todavía. 20 minutos. Excelente, está 20, bueno, no es tan excelente, pero está. Estamos. ¿Podemos continuar la demás? Con una, sí. Se quedan sin recreo, se ve tan ocupado. Wow. Volvió a hacer tic. Ah, esto solo con sentí un ruido cuando se metió el segundo. Yo creo que ese tic debe ser como que la lamparita llega a su máximo potencial, entonces te hace como algún salto, algún aviso mínimo, ¿no? Acá creo que no hubo ninguna diferencia. Yo no aprecio diferencia. No, eso está de vuelta en su máximo. Ya llegó al máximo de vuelta. Hay que fijarse con eso. Ahora está produciendo burbujas grandes y chiquitititas también. Vale, vamos a probar con el doble de esto. Produce algunas más grandecitas y otras que son como minúsculas. Y ahora velamos mucho. Para pensar que me. Queda el doble de esto todavía. Ahora sí, ¡pah! Igual sabemos que no va a explotar. No, sabemos y lo que va a explotar es la lamparita. Sabemos bien que a menos que hagamos esto. Ahí sí, ahí. Lo que podría explotar sería la lamparita que está ahí. No. Si pasamos a. No, me refiero tipo. No, ahí podría ser un buen cortocircuito que no es. Siempre va a ser menos que lo que la lamparita necesita. Aunque sea un voltio menos, siempre va a haber. Aunque sea mucho. No lo máximo, pero claro, la lamparita. Ahí se ve la burbujita. Sí, para que quede en calidad. Miren, si hago rápido se notan las burbujitas. Sí, ¿no? Queda como una estela, como un rastro. Queda. Y no se nota nada ya de un punto a otro. Estuvo bueno esto que hizo Bautista porque justamente, como están más o menos a la misma distancia, en algunos casos se vio la diferencia, en otros casos no. Sí. ¿Terminamos con las muestras? Sí. Empezamos con el tester. Correcto, vamos. Está, excelente. Por ahora vamos bárbaro. Excelente. Ahora vamos también con todo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es. Observen esto. Ahora hay que tener cuidado, ¿no? Uno de los electrodos va a quedar fuera de la experimentación. Va a quedar acá. ¿Está? Quietito. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que conectar. Esto ya está conectado en serie con la lamparita. Sí. Tenemos que conectar doblemente en serie. O sea, lo que vamos a hacer ahora es. Esto está más. Introducirlo. Conectar.
el común, puede ser cualquiera de los dos, no importa, pero el común con esto. Y en lugar, esto tengan cuidado, no tocar nada acá. Sí. Y en lugar de introducir los estos dos electrodos amarillo y negro, introducimos esto en la solución ahora. Ah. Pasando por el tester. Entonces el tester se va a quedar con una medición. Claro, lo que va a hacer es una medición determinada. Sí. Y vamos a tener que decirle a la Antonella esto. Okay, ¿qué agua vamos a empezar? ¿Les hago una? Y yo diría con la destilada para. Vamos haciendo de menor a mayor. La destilada no, 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 no va a ofrecer ningún valor. Pero la destilada, la mineral. La mineral. Mineral. Pues se te va a caer. El agua mineral. Muy bien. Estaría bueno saber cuánto es capaz de consumir en amperios esta lamparita. Ah, ¿por qué no ponemos la chiquita? Sí, vamos a poner porque chiquita. En el agua mineral, no sé si la chiquita, pero tal vez la de 40, para que al menos se alcance a ver algo en la mineral. Lo que les parezca mejor. Pero recordemos que después tenemos que hacer la partida con todas las demás, ¿no? Porque acá sí, nosotros como taller de informática podemos obtener mediante algunas reglas de electricidad y de electrónica podemos utilizar. Ahí apretalo un poquito mejor, Hugo. Está perfecto, está súper. ¿Esta de cuál es? 40 watts. Empezamos con la de 40 watts. La más chica era 25. Lo que no sé cuánto puede consumir como máximo esta lamparita, pero bueno, no importa. Esta es la intermedia. Bueno, no me acuerdo cómo se hace. Creo que era 40 y pico. Así que trabajamos con esto. Ahí. Conectamos. Para abajo. Esa es al agua mineral. Agua mineral y tenemos la lamparita de 40 watts. ¿Está bien el coso este de cómo se llama el tester? Sí. Sí, está en amperios y en corriente alterna y en 10, que es la máxima medida que se puede. No sé cuánto marca el tester, si ustedes pueden ver ahí. No, 0,03 marca el tester, en los puntos más lejanos. Ahí es apenas prendió la lamparita. Y 0,03 también. 0,04 en los más cercanos, Santo. 0,03 lejanos o 0,04 cercanos. Alguien, no, ahora pasame el agua de pozo. Yo le hice un nudito a esto para trabajarlo mejor, pero en realidad se lo voy a deshacer. Para que quede más libre los electrodos, porque no es necesario. Claro, yo para mayor seguridad, pero no fue. No es una buena idea en este punto del experimento. Ahora tenemos algo ya más tangible, no estamos confiando en el ojímetro, ¿no? Sí. En el ojo de la persona. Hoy era cuantitativa la práctica, ahora es cualitativa. Bien. Quali es miramos cosas. Cuando medimos. Sí. Ahora, esta es el agua de pozo. A ver, yo te digo si se ve. El agua de pozo. Sí, ahí va. Ahí se ve. Queda los puntos cercanos. Ahí va. Vamos de vuelta. En los puntos más lejanos. 0,10. Marca 0,10. Ahí va. Ahora vamos a los más lejanos. Al más cercano, perdón. Y en los más cercanos, 0,11. Es 0,10. No cambió mucho. Sí. Le ahora atrás. Pásame la de la siguiente, que es el agua de Ose. No, lo que está, no, medio, se lo, le... está medio lejos es el agua, pero sí. Está, no importa. Sí, no, se lee. En realidad está bien. Se alcanza. Vamos a los puntos más lejanos. Y acá el agua destilada, ¿no? Bueno, a los puntos más lejanos 0, marca 0,14. 0,14, 0,13. Es el agua de Ose, Anto. 0,13. Ah, no. 0,14 y los más cercanos 0,14. No, 0,13. No cambia. Sí, 0,14. Espera, que hago mejor la medida. Ahí es 0, lo sí, más 0, perfecto posible, los más lejanos 0,14. Sí. Y los más cercanos 0,14. ¿Está? Pásame el de 0,9. El de 0,9. Pásame el de 0,9. Sí, sí, sí. ¿Qué va a decir? Este, que es el doble de la de Ose. Y sí, nada, una menor. Sí, si arrancaríamos de mayor a menor. ¿Cuál es esa? Sí, porque la podía. Esta es el agua de 0,9. La de 0,9. La anterior fue la de Ose, ¿no? Sí, es que me di mucho más, ¿no? ¡Oh! Esa tiene 0,16. Los más lejanos. Los más lejanos. Sí, 0,15. 0,16. Es más o menos lo mismo. No sí. Cambia algún punto.
No. Y después también 0,16 los más cercanos. Claro, o sea que más o menos lo mismo. La más concentrada, 1,8. Lo que acá no vamos a hacer es conectar las dos puntas porque el tester puede no tener capacidad para... Claro. Sí, se puede quemar el tester. En realidad estaríamos utilizando el amperaje máximo que consume la lamparita, pero por lo menos vamos a hacer inventos raros. Perfecto. Estaría todo perfecto. Claro. Bueno, 0,16. Y acá es lo más cercano. 0,16 igual. Ah, es lo mismo, entonces, sí, claro. Para mí es de una, para mí es de una probar la máxima. Porque si no es. Porque ya, vamos, si no se ha todo el rato. Y por eso. Está, pero acá, pues, vamos con la de 75, sí, entonces. Sí, ¿no? Porque vamos la más fuerte. Un agradecer a Lucy que vino a con nosotros desde que empezó la clase, la verdad. Sí. Para nosotros también. Lucy. Pasame, va a empezar la de 12. La de Pozo la despertamos. La de Pozo. La sí. De Pozo llegó, sí, no, la de Pozo no. La de Pozo hizo, fue lo que hizo Domingo. La de Mineral. ¿O si tenemos destinada? Sí. Sí, ya. Ah, pero esta ya la hicimos entonces. ¿De sí, la por eso sí, pero ahora vamos a ver qué es la marita. Todas estas son las que llegaron a golpe antes. Esa la dejamos ahí. Entonces voy con los puntos más lejanos. 0,20. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Y 0,20. No creo que cambie mucho. A ver si lo pongo uno al lado del otro. ¿Cambia? 0,22. Tanto es sí cambia. Es que se tiene un poquito de línea. Pero bueno. Y está, bueno, la de 1,8. Ahora iría 0,9. La de 1,8 no la vamos a poder comprobar porque me parece que la de 0,9 va a llegar al límite. Con 22 ahí, 0,22. Y. Me parece que no. Sí. Tendremos una lámpara más grande o tipo, con mayor capacidad. 0,24. Ahí los lejanos, ¿está? Entonces, nada. No. 24. Lo que dije fue. No sé. Y la otra 0,24 los demás. Son iguales. Ahí va. Vamos a probar con la última. Y la última es la de 1,8. Sí, capaz que. Sí. 1,8. Ahora lejanos. Feliz. ¿Ah? 0,25. Sí. Ah, es un poco más. Y 0,25. Entonces el límite de esta sería 0,25. Para que haya diferencia, tenemos que ponerlo casi junto. Ahora, no sé si el doble. Probamos la lámpara de 75. Porque tiene el doble de. Bueno, sí, pero. Ose. Ose 0,40. La de 75. En los puntos lejanos, OCE. 0,25. Es lo mismo que el anterior. Estamos midiendo en miliamperes, ¿no? Y cercano 0,26. O sea, no hay mucho. Estamos midiendo en realidad amperes, pero son. 0,8. Es una cuarta parte de un amperio. O sea, no es nada. Sí, no, nada. Con este. ¿La anterior lamparita cuánto era? 60. 60, igual. Es 45, 60, 75. Sí, con 220 sí. Con 220 un cuarto ampere sí. Los más lejanos. 0,32. Los más lejanos. Y los más cercanos, 0,32 de vuelta. O sea que la de 1,8 va a ser más o menos. Igual. Va a ser igual, pero probamos porque total es la parísima. Es la última ya. Los lejanos. Arranco, no. ¿O cuánto hay que...? Los lejanos, 0,32. 0,32, los lejanos. Los lejanos. Perdón, que se me zafó ahí. 0,33. Muy bien. Y vamos con los cercanos. Y los cercanos, 0,32. Claro. ¿Cuánto nos dieron la de 0,9? Bueno, 26. Se ve que ser más, pero sí, bueno, para. Se ve que es una cuestión de... ¿Cuánto nos dio el anterior? Campeón. ¿Terminamos entonces? Sí, terminamos. Muy bien. Sí. Bien. Damos un saludo a la profe que no pudo estar ahora con nosotros, pero que estuvo durante toda la creación. Esto lo dejo un poquito abierto para claro, que sea un poquito caliente. Y las felicitaciones por cómo se organizaron, la verdad. Muchas gracias. Trabajaron todo. Gracias. Todo. Perfectamente, un relojito. Saludos, era. Qué bueno.
Tenemos 6 minutos. Bueno, ahora vamos a dejar de tu prolijito. Gracias, Lucy.